Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, el equipo Aston Martin se hace con los servicios del brasileño Felipe Drugovich, quien es el nuevo campeón de la Fórmula 2. Y bueno, como sabemos, el nuevo campeón de la categoría Fórmula 2 se une al equipo capitaneado por Lawrence Stroll con el rol como piloto de desarrollo, uniéndose a Nico Hülkenberg y Hawkins. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el nuevo campeón de la Fórmula 2, el brasileño Felipe Drugovich, ya conoce su futuro más inmediato. Y bueno, luego de ser señalado como un potencial ganador que jamás se va a subir a un coche de Fórmula 1 al no haber tenido lazos con ningún equipo en los recientes años, Drugovich unió lazo con el equipo Aston Martin F1 Team, mismo conjunto al que se va a unir el español Fernando Alonso en el año 2023. Y bueno, Drugovich se transforma en el primer piloto del programa de desarrollo recién creado por Aston Martin, que recientemente se nutrió del alemán Nico Hülkenberg, el cual, como sabemos, corrió las dos primeras carreras de la actual temporada de Fórmula 1 con el equipo Aston Martin, y además con otro piloto reserva del equipo Mercedes-Benz, o sea, en esta ocasión el neerlandés Nyck de Vries, para las sesiones obligatorias del viernes jóvenes pilotos. Bueno, como sabemos, el equipo Aston Martin asegura que firmó contrato con Felipe Drugovich el reciente fin de semana en el circuito de Monza, en el que el piloto brasileño se proclamó como campeón de la categoría Fórmula 2 luego de con tres competencias por delante. Y bueno, esto es lo que aseguran desde el equipo con cuartel central domiciliado en Silverstone. El programa de desarrollo de pilotos se ha diseñado, o sea, el programa de piloto de desarrollo ha sido diseñado en conjunto con los ingenieros y la gerencia Aston Martin F1, y está destinado a proporcionar una escalera para que los pilotos jóvenes lleguen a la F1. Bueno, automáticamente Felipe pasa a ser piloto reserva del equipo con cuartel central domiciliado en Silverstone, y si no existen inconvenientes, participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi, o sea, el último Gran Premio de la actual temporada, así como en la posterior prueba de jóvenes pilotos. Aston Martin también diseñó un programa de pruebas a bordo del coche AMR21, aparte de asistir a los grandes premios acompañando tanto a Lawrence Stroll como a Fernando Alonso. Y bueno, esto fue lo que declaró el mismísimo piloto brasileño. Convertirme en miembro del programa de desarrollo de pilotos de AMF1 es una oportunidad fantástica para mí, y solo se suma a lo que ha sido una temporada 2022 extremadamente agradable y exitosa. Ganar en la Fórmula 2 se ha considerado durante mucho tiempo como la mejor plataforma de lanzamiento posible para una carrera en la Fórmula 1, y veo que mi papel en AMF1 me brinda todas las herramientas para dar el siguiente paso crucial. Para mí, 2023 será una curva de aprendizaje. Trabajaré con el equipo de Fórmula 1, pero mi objetivo principal es aprender y desarrollarme como piloto. Espero que eso me dé la oportunidad de competir en la Fórmula 1 en el futuro. Bueno, y esto complementó de parte del equipo con cuartel general domiciliado en Silverstone, o sea, Mike Crack. Felipe ha demostrado un talento, determinación y consistencia increíbles para ganar el campeonato Fórmula 2 de la FIA de este año. Recuerdo en particular sus fantásticas victorias en sprint y principal en Barcelona en mayo, que fueron enormemente impresionantes. O sea, estamos encantados de que se una a nosotros como miembro de nuestro programa de desarrollo de pilotos, y esperamos darle la bienvenida como parte de nuestro equipo en Abu Dhabi este noviembre. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.